Hola, un saludo. Volver a encontrarnos en el punto deportivo. Estamos cerrando un ciclo, es que ya ha concluido la segunda liga élite del béisbol cubano y tenemos un nuevo campeón, Matanzas, que a propósito había sido 7 veces campeón nacional, ahora sube a lo más alto del podio con esta llamada liga invernal que aspira a concentrar la calidad de la pelota cubana, un torneo bastante necesario que a propósito esta segunda edición fue muy provechosa, pues se llenaron más los estadios que en la primera versión de la liga, algo que aprovecha todo. Y por supuesto, toda la afición está contenta por esto, y es que el béisbol en Cuba volvió a ser un espectáculo en estos últimos días. Varios parques, que decir, del 26 de julio, la sede de los artemiseños y por supuesto el Victoria de Girón. Lo decía, Matanzas se titula en la segunda liga élite del béisbol cubano y por vez primera gana un campeonato en sus propios predios, ya sea serie nacional o liga élite. Nunca en el Victoria de Girón habían saboreado un triunfo los yumurinos y ahora lo hicieron. Vamos a hablar de este éxito tanto de los matanceros como de los artemiseños. Por supuesto, comenzamos por los ganadores. Creo que la clave estuvo fundamentalmente en la unidad, en la disciplina. Eso nos explicaba Armando Ferrer al concluir este sexto juego. Aclarar que fue una final que se llevó hasta el sexto juego. Por supuesto que esto habla de la competencia, de los reñidas que estuvo esta porfía por el título. Artemisa, a propósito, la sorpresa para muchos, un equipo que incluso en la final afrontó varias ausencias notables por enfermedad, algunas lesiones, otros porque salían a contratos en el extranjero. Este fue el caso de Iván Moinelo, que partió rumbo a Japón, también lesionado jugó Freddy Cepeda, un ejemplo. Incluso dio vuelas cercas, estuvo muy activo al bate con un esguince en el tobillo. Esto habla de la entrega. Cepeda es pirituano, pero se entregó al máximo con los cazadores. Seguimos hablando, habíamos empezado por Matanzas, retomamos una nómina bastante llena de hombres que habían jugado en grandes ligas, pero como decía Ferrer, había muchas figuras, pero lo malo es no contar con ellas. De todos modos, se acoplaron muy bien en el terreno, hicieron ese teamwork. Y aunque era el amplio favorito desde que empezó la contienda, no así con Artemisa, lo decía, fue toda una sorpresa. Bueno, Matanzas cumplió pronósticos y pudo coronarse en el Victoria de Girón. Ya mencionar hombres, creo que es un resultado de equipo, como lo decía Armando Ferrer. Pero regreso con Artemisa, afrontó bastantes bajas en esta final y destacar que básicamente este sexto juego lo disputaron con ese equipo Artemisa base que había sido primeramente, quedó muy bien ubicado en la serie nacional, no por gusto. Recordar que esto aquí en la Liga Élite llegaron los 6 mejores equipos. Bueno, estuvo en la Liga Élite y posteriormente fue incluyéndose en cada una de las fases. Decir, bueno, la polémica jugada en segunda. A partir de ahí hubo un cambio en el partido, pero de todos modos creo que los matanceros fueron mejores en todos los órdenes, aunque el equipo de las simpatías es el artemiseño. El reconocimiento para los dos, Artemisa, nunca nadie pensó que llegaría hasta este punto, lo hizo Matanzas, el gran favorito desde el inicio. Bueno, Industriales quedó en el tercer puesto y Las Tunas, actual campeón nacional, quedó ubicado cuarto. Una liga élite que me deja un mejor sabor que la primera edición, ya lo decíamos, sobre todo por el espectáculo. Se veía un Victoria de Girón totalmente abarrotado, incluso la afición de Artemisa llegó hasta Victoria de Girón, pero cuando era en el 26 de julio también lo veíamos. Nunca un equipo de Artemisa pudo llenar tanto este estadio. Es la primera vez también en la historia de esta joven provincia que disputa un campeonato, ya sea de una serie nacional o de cualquier otro torneo. Las Palmas, entonces, creo que fue un buen intento, un buen desarrollo de esta Liga Élite, o sea, de manera invernal. Ahora viene la Serie de las Estrellas, donde va a estar, por supuesto, Matanzas, el equipo campeón de la actual Liga Élite, comandado por Armando Ferrer, y también va a estar otro equipo formado por los mejores jugadores de este torneo. Va a estar comandado además por Yulieski González. Sobre la Serie de las Estrellas volveremos en próximos espacios. Está por verse por fin quién es el MVP de la Liga Élite, pues se había dado parcialmente a Yurbel Gracial, pero al concluir esta etapa, o sea, una vez que concluyera el campeonato, se decidiría cuál es el MVP de modo general, o sea, el mejor jugador, el MVP, rectifico,
de toda la Liga de Élite, este circuito invernal que a Coto aspira a concentrar la calidad de la pelota cubana. He logrado un resumen por las diversas áreas, creo que se batió bastante. Por supuesto, no puedo cerrar sin referirme a esa actuación de Erlis Casanova, que tras enfrentar una situación bastante triste a nivel personal, familiar, falleció su esposa el 7 de enero. Bueno, tiró ese partidazo frente a Matanzas, no menos que a Matanzas, y defendiendo el equipo de Artemisa, un pinareño que totalmente fue un cazador y pudo cubrir toda la ruta, en el que solamente en 9 entradas permitió 8 hits y 2 carreras, con ese partido que ganó 3-2 Artemisa a los Matanceros. Dejó muy buenas actuaciones, Cepeda también, Erlis, Moinelo, todos hombres que se integraron, y los Matanceros creo que fue un resultado totalmente de equipo. Con próximas previsiones de béisbol, por supuesto volveremos en el punto deportivo, así como otras disciplinas. Yo les recomiendo que por supuesto nos dejen sus comentarios de qué quiere escuchar hablar en el punto deportivo, y dentro de unos días ya volveremos a la carga, sobre todo con los preparativos para la Serie Nacional, la 63, a comenzar los primeros días de marzo. Hasta un próximo encuentro.